buenas noticias. Acabo de venderle Planet Express a mamá. ¡Maldita sea! ¿Por qué lleva puesto ese sombrero tan raro? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! Esto, por nada, hijo. ¿Qué cosa más rara? Es muy extraño. Ha perdido un tornillo, profesor. ¿Cómo ha podido vender la compañía, mamá? No tenía elección. Estábamos teniendo pérdidas. Quizá mi estrategia de mercado de hacer solo un envío de vez en cuando no era tan buena como creía. Me equivoqué haciendo los cálculos. Por no hablar de que vosotros olvidabais cobrar los envíos. Un pequeño fallo es normal. Lo siento. ¡Que me retuerzan! Pero, en fin, no es que por esto vaya a ser el fin del mundo. Este va a ser el fin del mundo conocido. ¿Os habéis dado cuenta de cómo Fry tiene el don de encender la tela en el momento más oportuno? Con la reciente compra de Planet Express, la malvada empresaria mamá posee más del 50% de la Tierra, convirtiéndola en jefe absoluto. Aunque me tachen de sensacionalista, este periodista aplaude con fervor el fin de la especie humana. La situación se ha puesto muy negra. Ahora escuchemos unas declaraciones de mamá. Oh, no os preocupéis, queridos. El único cambio que se notará será que el planeta Tierra pasará a llamarse Mamá Tierra. Vaya, qué detalle. Además de que sois mis esclavos y los que no acudan tras el toque de queda esta noche, serán eliminados por los soldados de la muerte. ¡Está bien, está bien! ¡No lo digáis! Puede que no debiera haberle vendido Planet Express. Ha sido cuestión de falta de vista. Bueno, la Tierra ya no es segura. Como capitán, propongo que nos la aspiremos. ¡Yo otro tanto! ¡A la nave! La nave está hecha polvo. ¿Quién se la habrá cargado? A mí no me miréis, yo no he sido. ¡Da igual! Está claro que hay que repararla y enseguida. Lila, empieza a ocuparte del panel de control. Allá voy. Bender, retuerce la nave y devuélvele su forma. Vaya, ¿por qué siempre me toca todo el trabajo retorcido? Y Fry, tú... ¿qué es lo que sabes hacer exactamente? Digo el abecedario eructando. No, un momento. Tengo una misión para ti, Fry. Busca un martillo. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? Te aplastaron 2 toneladas de trastos. ¿Y la palmaste? ¡No veas qué risa! ¡Estirando la pata! Tenías que haberlo visto. No lo entiendo. Si decís que la he palmado, ¿quién soy yo? Tú eres tú, gracias a mi último invento, el reanimador. Cada vez que te mueras, podrá hacer un duplicado exacto de ti basándose en tus rayos X, una muestra de ADN y restos cogidos de tus zapatillas de deporte. ¡Qué chupi! ¿Cuándo lo inventó? Hace cosa de una semana. Desde entonces he estado intentando acabar contigo. Profesor, aquí tiene el martillo por el que di la vida. ¿Qué? Puedes quedarte esa chatarra. Por desgracia, vi una parte que no he podido arreglar. Claro, el motor de materia oscura. Sí, el de materia oscura. Mierda. ¿No hay motor de repuesto? Lo había, pero como lo veía como un estorbo, en fin, me dio por empeñarlo. ¿Lo empeñó? ¿Por qué? Por la misma razón que todos empeñan cosas en América, para tener un arma. Muy bien, Fry, vete a la casa de empeños y tráete nuestro motor. Hay toque de queda. Los soldados de la muerte están patrullando las calles. Sí, claro. Pues irás por las alcantarillas. ¿Pero ahí hay mutantes? ¿Para eso llevas el arma? ¿Qué querías, ir de faralaes? ¡Deja ya de dar la vara y en marcha!
¿Crees que esto me hace más gordo? Deja de hacerme esas preguntas. Ya sé que en teoría deberían gustarme las mujeres robot, pero a veces... ¿Te gustan las mujeres humanas? No, los hombres robot. Oh. ¿Por qué ir caminando como un tonto cuando puedo ir en un chicken walker? ¡Fry! ¡Tienes el motor! ¡Buen trabajo! ¡Nos ha sorprendido a todos! ¡Y por una vez, para bien! Sí, Fry es genial. Y ahora vámonos. ¡Como el rayo! ¡Ya está! El motor está en su sitio. Y tenemos la máquina esa que me da vidas. ¡Listos para el despegue! ¡Hasta nunca, planetucho de idiotas! ¡Universo! ¡Prepárate para ser conquistado! ¡Aquí llega la nave Madre Tierra! Parece que una nave está dejando el planeta Madre. ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí, en la pantalla del radar. ¡Maldita sea, Larry! ¡El radar lleva siglos anticuado! ¡Usa el esteropticón! Me lo merecía. Gracias. La nave de Planet Express. Están intentando escapar, ¿eh? Da igual. Tendremos que darles caza como si fueran gatitos. ¡Más potencia! Sí, sí, mamá, señor. ¡Más, más! ¡Tira más fuerte, hijo de mí! Ancas de rana puestas a remojar. ¿Quién iba a pensar que este planetucho pesaría tanto? ¿Cuál lo pensó? ¿Cuál? ¿Cómo te atreves? ¡Toma! ¡Ay! Bienvenidos a la chatarrería de Sal. ¿Qué les ha traído por aquí? Necesito un motor espacial. Nada especial, claro. Pero suficientemente potente para poder mover la Tierra. ¡Ahí va! ¡La madre del cordero! Para eso necesitan un motor de materia negra y bien hermoso. El dinero no es problema, porque pronto voy a dominar el universo. Quizá ha oído algo. Motores de materia negra. Creo que tiene que buscar al tío que lo inventó, Hubert Farnsworth. ¡Ese viejo chivo de Planet Express! ¡Pero si acaba de escaparse ese hijo de mala madre! No hay problema, aquí hay coco. Digo que tengo una idea. Buenas noticias. He programado el reanimador para que también lo pueda usar Bender. ¿Así que ahora puedo morir y resucitar como Fry? Profesor, este es el día más feliz de toda mi vida. Ya los tengo en el rayo succionador. ¡Perfecto! ¿Qué haré con esta situación? ¡Vamos a morir! ¡Sálvese quien pueda! El robot está intentando escapar. Sí, pero escapa hacia una muerte segura. Bueno, allá voy. Ha 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 ha
He vuelto. Bender, maravilla mecánica, ¿estás ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Es Dios? No, pero soy tan viejo como él. Ah, hola, profesor. ¿Qué hace dentro de mi cabeza? Estoy transmitiendo por tu radio interna. Hola. Nuestra nave sigue presa del rayo succionador. Tienes que encontrar la fuente del rayo y desactivarlo. Sí, un momento, pero ¿qué saco yo? Te rescatamos y te sacamos de ese asteroide olvidado de la mano de Dios. No hay trato. También tengo una caja llena de revistas de chicas porno robot. Oído, cocina, corto y cierro. ¡Maldito robot! ¡No te librarás de mí! ¡A menos que mueras antes de que nos volvamos a ver! Buen trabajo, Bender. Has conseguido salvarnos a todos de las garras de mamá. Sí, sí, vale. ¿Y ahora qué, profesor? ¿Va a inventar algo que solucione la papeleta? ¿Es lo que suele hacer? Bueno, yo no soy un genio como inventor, aunque conozco a alguien que lo es. Mi maestro y ex consejero de graduación, Adoy, vive aquí, en el planeta Bogan. Pero eso queda en la otra punta del universo. Y no tenemos suficiente combustible para salir del sistema solar. Entonces tendrás que encontrar más, Lila. ¡Se acabó la fiesta, pardillos! ¿Si habíamos escapado de ti? Supongo que debería haber desactivado su nave mientras estaba en ese asteroide. Va, un fallito. ¿Qué pretendes, mamá? He venido a buscar los planos del motor de materia negra. Pues tienes mala suerte. Los únicos planos que hay están en mi cabeza. Oh, muy bien. Entonces me la llevaré. ¡Oh, no! ¿Qué? Lo peor son las almorranas fantasmas. ¡Oh! ¡Vengad mi decapitación! Ahora librémonos de una vez por todas del resto de los inútiles de Planet Express. Muy bien, todo ha salido a pedir de boca. ¡Oh, no! ¡Nos dirigimos hacia el sol! ¡Nos dirigimos hacia el sol! ¡Qué mal aterrizaje! ¿Estáis bien? Sí, yo sí. Por suerte aterricé sobre algo blando. Ya estoy bien, pero no gracias a nuestro amigo el robot. Al menos la nave funciona. Podremos salir de aquí fácilmente, a no ser que se haya agotado el combustible. ¿Qué es el caso? ¡Mirad esto! Cuidado, Fry. No debes mirar al sol directamente. Saludos. ¿Vosotros ser de otro planeta? ¿Qué? Ya lo he cogido. Oye, llévanos ante tu jefe, chaval. Soy Rara, el Rey Sol. Antes era yo el jefe, pero hace poco tener golpe de estado. ¿De los ateos comunistas? No, fue Dios. El todopoderoso Dios Sol haber cogido gusto a la carne de sus propios adoradores.
Gente del Sol tener tanto miedo que no salir ni siquiera al porche. Es normal. A todo el mundo le da miedo a algún dios. En realidad, tener más miedo de ejército de guerreros no muertos que dios crear con huesos de víctimas. Ah, entonces eso es otra cosa. Quizá. Si vosotros infiltraros en Templo Sellado, vencer a Dios Sol y salvar gente del Sol. Chico, me preocupa mucho tu inútil pueblo y tu templo en ruinas, pero voy a tener que pasar. Recompensaremos generosamente. ¡Qué acierto! Bien, amigo. ¿Tenéis materia negra? Ser nuestra especialidad. Vale, entonces trato hecho. Chicos, ¿a dónde vais? Lila, quisiera ayudarte a salvar el sol, pero me quemo con facilidad. Y yo me derrito enseguida, pero guárdame mi parte de la recompensa. Ser gran tostadora. Va a pasar algo. Lo noto en los huesos. ¡Ah! Muy bueno. Vaya, creí que a los dioses no se les sería de muerte. Me habéis descubierto. La verdad es que no soy un dios. Soy un ser normal, eternamente omnisciente y superinteligente. ¿Por qué dejaste que muriera toda esa gente? Por sus huesos, claro. Los necesitaba para crear mi ejército de robots esqueleto. ¿Esqueleto? La gente normal hace sus ejércitos con robots de metal. Lo sé, pero yo soy aún más malvado. El malvado dios Sol se ha ido. Gracias, mujer cíclope, por salvar nuestro planeta. Dirás estrella, ¿no? No importar. Ahora recompensa. 2 tanques de materia negra. ¡Cómo mola, tíos! ¡Larguémonos de esta pocilga! Sin ánimo de ofender. No ofender. Pero antes haremos celebración en nuestro templo. ¿En el templo? Sí, nuestro querido templo. Centro sagrado de toda vida en Sol. Sí, claro. Nos quedaríamos, pero es que... Tenemos que hacer cosas. Sí, eso. ¡A correr! ¡Qué simpáticos! Bien, la cabeza de mi querido profesor. Tu gran cerebro unido a mi enorme maldad hará que el universo pronto sea mío. No te saldrás con la tuya, mamá. Ya he convertido la Tierra en una nave espacial gigantesca. ¡Recórcholis! Entonces a lo mejor sí te sales con la tuya. ¡Ay! ¡Uy! ¡Cómo quema! ¡Dios, mi cabeza! ¡Ay! ¡Uy! ¡Duele mucho! Así que esto es Bogad. Es escalofriante. Y feo tela. Prefiero no imaginar las criaturas horrorosas que puedes encontrar aquí. ¡Hola! Doctor Zoidberg, ¿qué está haciendo aquí? Haciendo una corta aparición. ¡Qué alegría veros, amigos, y al robot también!
¡Esto no tiene nada de normal! ¿Qué es aquella cosa? No estoy seguro, pero por las escamas y la larga lengua, diría que es un caballo. ¡Arre! ¡Bien! ¡Soy un vaquero! Debe ser aquí. ¿Sí? Oiga, ¿es usted Adoy? ¿Adoy? Hace siglos que no oigo ese nombre. Sí, soy yo. Ah, entiendo. Verá, nos envía el profesor. Sí, recuerdo al profesor. En aquellos días en los que yo era el profesor, ¿de quién estábamos hablando? ¿Qué cruz? Del profesor Hubert Farnsworth. No sé quién es. ¿Qué puedo hacer por mi viejo protegido? Dijo que quizá podría ayudarnos. Para abreviar, mamá le cortó la cabeza y ahora se propone dominar el universo. ¡Ah! ¡Qué historia tan terrible! Pero yo no puedo hacer nada por él. Menos mal que habéis venido. Este solo dice incongruencias. ¿Puedo matarlo? Os presento mi último invento. El túnel del tiempo. Con él podréis viajar en el tiempo y parar a mamá antes de que sea imparable. O apostar en las carreras sabiendo quién va a ganar. ¡Qué chachi! ¡Probemos! ¡Qué mierda! ¡Sigo aquí! Para que funcione hay que cargarlo. El generador está en aquella parte. Podéis llegar hasta él por este peligroso camino sobre arena movediza. Sí, ya sé que es un lugar penoso para construir un generador, lo siento. Nadie es perfecto. La máquina del tiempo tiene una manivela. ¿No funciona? Bueno, sí y no. Si se gira durante 2 minutos, el universo retrocede 2 minutos. Y nos devuelve al momento en el que empezamos a girar la manivela. ¡Yupi! Un momento. Quizá baste con eso para llegar hasta el generador si uno de vosotros se ofrece voluntario. Genial, Lila. Otra misión peligrosa. ¿Y quién palma esta vez? El doctor Zoidberg. ¡Hurra! ¡Soy un héroe! ¡Hurra! ¡No tenemos que hacer nada! Muy bien, Zoidberg. Cuando le dé a la manivela, tiene 2 minutos para llegar a donde pueda verle. Si no, pensaré que ha muerto y volveremos a intentarlo de nuevo. ¿Morir yo? Aunque sea doctor, eso suena doloroso. Sí que lo es, lo he vivido. ¡Buena suerte, carne de cañón! Zoidberg consigue llegar entero y el público se vuelve loco. Zoidberg tira de la palanca. El túnel del tiempo funciona. Vaya, menos mal. Ahora retrocedamos en el tiempo y busquemos a mamá. Y salvemos al profesor. Bueno, ya veremos. ¡Adiós, héroes! ¡Nunca os olvidaré, seáis quienes seáis! ¿Y ahora qué tengo que hacer, chicos? ¡Chicos! ¿Dónde andáis? ¡Contestad! ¡Hola! ¡Vamos a morir! No es tan grave, llevamos todo el juego muriéndonos. Tenemos aún menos control del habitual. Listos para un aterrizaje penoso. Bueno, al menos sabemos quién destrozó nuestra nave. Oh, no, ya son 9:00. Si queremos impedir que mamá haya comprado Planet Express, más vale darse prisa. ¡A la nave! Si entiendo bien las paradojas del tiempo, hay que coger la nave buena y dejar la mala detrás para nuestros originales, ¿no? ¿Mala? ¿Detrás? ¿De qué habla? Subamos ya. En cuanto hayas firmado aquí, Planet Express será mío. ¡Es que
dicho algo gracioso? No, no, perdona. Ensayaba mi risa malévola para después de la firma. Ah, bueno. No firme, profesor. Hemos venido desde el futuro. ¡Es una trampa! ¿Qué? En cuanto mamá tenga Planet Express, va a dominar la Tierra. Y más tarde se va a convertir en una nave gigantesca para dominar el universo. ¡Dios, cómo molaba! La Tierra hacía... Y los planetas hacían... ¡Qué gracioso! ¿Puedo hablar con los tres juntos un minutito? Más a vuestra izquierda. Muy bien. Destructor dejando modo práctica al blanco. ¡Destructor iniciando modo matar todos los humanos! Ahora voy a morir como he vivido, como un robot gigante. ¡Sí! Buena puntería, Fry. Un robot malvado menos. ¿Eh? O sea que si al pobre robot le gusta matar humanos, eso le hace malvado. Eso es tener prejuicios, Lila. Quería matarte a ti también, Bender. ¿Sí? Pues... tú cállate. ¡No! ¡El reanimador! Vaya, en adelante llevemos cuidado para no palmarla. ¿Para qué has abierto la boca? ¡Maldita sea, mamá! Yo soy el único que puede matar a mi tripulación. ¡Te vas a enterar! Por favor, tú no golpearías a una dama. Quizá tengas razón, pero sí que haría esto. ¡Ay! ¡Me has roto la cadera! ¡No me importa! Querías Planet Express para dominar el universo, ¿eh? Supongo que tu malvado plan ha quedado frustrado gracias a mi tripulación viajera del tiempo. Pero tienes que venderme Planet Express. Tu tripulación dijo que sucedería y nadie puede alterar la continuidad del tiempo. ¿Ah, sí? Pues se acabó. Ya no hay trato. Oh. Bueno, ¿y si te doy este sombrero? Traigo buenas noticias. Acabo de venderle Planet Express a mamá. ¿Qué? ¿Venderle a...? ¡Maldita sea! Oh, look at all the moon. Yeah, it's a lot of names, but wouldn't you want credit for something you did?